Rocío Dúrcal. Correcto. Y ahora tenemos la suerte de poder saludar a su hija Sheila. Sheila Dúrcal, muy buenas noches. Hola, Sheila. Buenas noches. ¿Qué tal, preciosa? Buenas. Hola. Feliz de poder estar aquí un ratito con vosotros. Madre mía, estás preciosa. Es como ver a tu madre. Supongo que te lo dirán continuamente, ¿verdad? La sonrisa, sobre todo. Sí, sí, sí. Hasta yo misma me asusto a veces cuando me veo en el espejo. Digo, ay, mamá, de verdad que sí me parezco. Cuanto más años voy cumpliendo, sí, más me parezco. Qué guapo. Bueno, y además cogiste el testigo con muchísima fuerza de tu madre. Lo primero quiero preguntarte, ¿qué va a pasar este domingo? Porque nos vas a dar la oportunidad de volver a sentirla y a disfrutar contigo y con más gente. Cuéntanos qué pasa este domingo y dónde. Bueno, este domingo 16 os tengo preparados un concierto maravilloso. Vía internet, porque estas cosas de estas épocas que corremos ahora mismo, pues te da la posibilidad de seguir desarrollando en estas plataformas digitales, y qué mejor que poder acercarme al público de una forma mundial, desde mi tierra, desde aquí, desde Madrid, desde España, hacia el mundo, ¿no? O sea que muy contenta porque, bueno, esta noche tenemos el primer streaming horario en México, y el domingo 16 va a ser para toda la parte, lo que es Europa. Así que muy contenta porque va a ser a las 9 de la noche, que es un horario maravilloso para que esté la gente tranquila en casa, en pijama, con su tequila o su vino en mano, dependiendo. Madre mía, qué bueno. Sheila, de todo el repertorio de tu madre, amplísimo repertorio, ¿qué elegiste para el concierto? Fue muy difícil, la verdad, elegir, porque siempre intento, no en este concierto solamente, en todos los conciertos que doy, siempre hay un pequeño gran homenaje, como siempre digo, a mi madre, ¿no? Y siempre lo va a haber, porque me ha dejado ese legado maravilloso y no estaría yo aquí si no. Así que siempre tiene que haber algo de repertorio de mamá que es inamovible, como ese amor eterno, por ejemplo. Ese amor eterno que siempre, yo creo que a todos nos ha llegado a lo más profundo del corazón. Todos hemos tenido esa pérdida y ese sentimiento, ¿no?, que nos une, y yo creo que esa canción es lo que más representa, ¿no? Entre muchas otras, y también no solamente de las canciones de mi madre, sino que también hay homenaje a México, de cierta forma a otros compositores como José Alfredo Jiménez, voy a cantar con mariachi, o sea que también el mariachi es algo muy importante que ha venido a lo largo de mi carrera, ese legado que me dejó mi madre, como decíamos, y bueno, pues canciones. Voy a compartir canciones de mi madre, tanto en la parte pop como en la parte de mariachi, pero también vamos a recorrer por mi carrera, por esos más de 15 años de carrera que llevo, con canciones que no pueden faltar, como Perdóname, que es mi primer sencillo, que fue una canción de mi padre, que le tengo mucho amor y cariño, y bueno, muchas otras. Tengo dos sorpresas ahí, Sheila, montadas para ustedes. Sheila, llegó el momento. Anda, nos regalas un poquito. Vamos a poner la guinda, el gancho de cara al domingo. Venga, que sé que eres muy valiente. Convénceme, demuéstrame, hazme sentir que soy la única mujer. Madre mía. Qué grande. Qué grande. Estás con disco. Estás preparando disco ahora. Estás preparando disco. Estoy preparando música nueva, sí, porque ya llevaba un tiempo, lo he ido empujando por unas cosas o por otras que pasan, estas cosas que suceden en la vida, como accidentes, etcétera, que me han ido empujando ese lanzamiento. Pero claro que estoy trabajando música nueva, tengo mucha música que compartir y espero que este 2021 y 2022 que viene, yo creo que eso es lo que voy a hacer, regalarle mucha música a la gente. También me he dado cuenta de lo importante que son las plataformas digitales. Y quiero compartir también material audiovisual con eso, o sea, que también crecer las redes sociales, que todas esas cositas que quiero seguir haciendo. Vamos, que tienes mucho trabajo por delante, sé que estás entre Estados Unidos y España. Para ver el concierto hay que meterse en la plataforma de streaming y comprar una entrada. En la página de Etiquette Live. O si no, en shailadurcal.com, en mi página web, también tienen los enlaces para conseguir esos boletos. O sea que, feliz. Ahora aceptamos barco como animal de compañía, con que sean streaming, pero yo sé que dentro de muy poco vas a hacer una gira. Y a lo mejor tenemos suerte y nos pones en el mapa, los asturianos, y a lo mejor tenemos suerte y vienes hasta Babel. ¿Cómo lo ves?
Pues yo sería la más feliz, porque ese es mi objetivo, poder hacer, empezar a hacer esos conciertos presenciales ya, ¿no? No solamente este streaming, que va a ser un poquito esa carta de presentación del nuevo show que queremos presentar, pero eso, me hace falta mi público ahí, la última vez, ya pasan muchos años, o sea que tengo que ir. Shaila, guapa, valiente y artista, gracias. Gracias a vosotros, un beso enorme. Gracias, Shaila. Ay, me encanta esta nena, de verdad.